No quiero muchacho ahí. Después que te llame. ¡Ay, mi bebé, ahí! Sí, sí. Abby, ven. Siéntate aquí a ver TV. Mira, a ver si viene a Pérez para acá. No quiero. O siga jugando ahí. Despégate ahí. Dame el control, por favor. Despégate de ahí, fue a buscar control que te dije. Muévete. Se quedan ahí jugando. A ver, you need to put the pedal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, that. 1, 1, 2, 3. No! I thought I would come here and already take you. No! Permiso. No. Yes. Permiso, Abby. Mom, I'm not here. Mom, I'm over here. Sal de ahí tú. Sal de ahí. I'm not funny. Over here. Move out here. My turn. Ve a jugar para acá, te dije. Abby, back here. Just as you said, we're late now. Go tell his disciples that Jesus Christ is the one I'm praying for. Okay. Ah! Sí. 1, 2, 3,
ese en inglés del B y en español el B. Big brown. Esa es la cabeza de un perro. La historia de Pinón,
He wrote to visit his auntie, and his auntie flew to have him visit. When it was time to go home, auntie always gave him something good to take with him. One day, auntie gave a big daughter a big piece of cake. No! Now, how is today? No! No! What's all right? Easy. What's that one? La cosa de la guagua, Chris, ¿sabes?
Here I am to worship, here I am to bow down, here I am.
Mira, este es el mismo, esto es de temperatura, ¿verdad? Un sensor. Sí, pero que no es lo mismo hacerlo aquí, sí. Abajo. Con una también, aquí, otra cosa que ustedes pueden hacer es... Esta es la conectada, esto es... Es hacer pruebas. Mira, este es el sensor de temperatura, esto es temperatura. ¿Qué es esto? Esta es la misma tubería. Esto es Hiren, la resistencia. Esta es la resistencia. Y aquí, esto interfiere. La resistencia está un protector térmico. Y este es el relay para ir. Activarle. Sí. Tiene tiempo también, ¿no? Ajá. Este es el relay que recibe el mensaje de ella del mostrado. Yo, la resistencia es extrañible y como loco. Por las otras es una caja que está puesta ahí. La otra no es una caja que está puesta ahí. Tendría que tener un dispositivo aquí de seguridad. ¿O sí? Ahí se calienta, que este es el alambre de eso. Ajá. Bueno, aquí tenemos la alimentación del compresor. Esta alimentación viene por estos cables que son los cables gruesos. Y debido a la corriente que consume, pues se le pone los cables de mayor. Wow, tiene tres cables fuertes. Sí. Aquí tenemos el negro. Tenemos un rojo, puede ser el hard, y tenemos un violeta, ahí ground, baja relay, directamente a relay. Viene del condensador este que está aquí, el violeta, que fue en una fase de común. ¿Cómo está la unidad del compresor concebido? Común, el RISC. ¿Qué tal el duro a esto? Porque el tiempo se nos... Hoy no va a tiempo para él. No, nomás tenemos media hora, ya son casi las 12. ¿Ustedes se pueden quedar ahí? Yo no, ya me tengo que ir. Un compresor. Uno va al compresor y otro va. No, ahí está. Tiene ahora. ¿Y este parece que este es el SR? ¿Es el amarillo? ¿Por qué me dice? No, ¿es OM o sea? ¿Dónde está el compresor aquí en el mapa? Mira aquí, en el plano. Ok, aquí está. Tres líneas. Ajá. Común. Mira, aquí está. Me pusieron.
Entonces, este es más grande. Compresor de línea. Ahora mismo vamos a buscarlo. Búscame rojo ahí en el mapa. Este es común, este es un común, ¿no? Es el común y es de 24 voltios, el común de 24 voltios. ¿Qué diga de...? Es común. Es... No, aquí no es 24 voltios, porque es de 24 voltios, es de dos líneas nada más. Común es el... Este es común. Sí, ese es estar. Pero común... Estar... Hasta el corriente entra por aquí. Arrancar. Lo que viene, los 220 entran aquí. Este es el bloque. Corrida. Es lo que llamamos el bloque, ¿verdad? Arrancar, corrida, bloque común. Entonces, del bloque, entonces, sale la corrida. Esta instalación ya está hecha de fábrica. Sí, esto viene de fábrica. Lo único que tenemos que conectar es lo finito. Sí, exacto. Y esto es lo que viene, esto es conectar aquí. Trae la corriente. La aquí. La línea de 120. Exacto. Entonces tienes aquí, aquí creo que estás otro, que es el neutral. De aquí sale para el transformador, de aquí tiene que salir la transformadora. A ver, la transformadora, pues no hace nada. Mira lo que. A ver, de aquí alimenta el transformador. Es un combo de un transformador. Son dos. Este y este. Esto son dos. Uno para el capacitor, como para el capacitor. Ajá, ese es el capacitor. ¿Y el otro es? Encontrate rojo, ¿dónde va? Búscame el rojo ahí, el rojo que viene del oh, ¿tú quieres que fan? El rojo que viene. Búscame el rojo, búscame el rojo ahí, viene el fan. Ok, vamos a buscamos el fan. Estamos aquí, rojo, rojo. ¿Es ese? No. Es ese, sí. ¿De dónde viene? De acá, va como, como a... El 7. Dice Unifactory Wire for high speed. For high speed. For low speed. ¿Por qué hay diferencias? Porque el blower no es igual que aquel fan. Aquel fan, aquel trabaja solamente en una velocidad. Pero el blower tiene, tú no te fijas, este tiene dos velocidades, o puede tener hasta tres. Así que... tú lo puedes poner a correr solo, sin que arranque el sistema. Sí, el blower de tu casa puede estar corriendo solo, sin que tenga la unidad corriendo. Por lo tanto, es la diferencia de aquel a este. Pero ¿cómo uno determina cuál? Cuando tiene más cable. Más cable. Porque tiene más bobina. Es lo que te está diciendo, la velocidad depende de la cantidad de bobina que tenga. Exactamente, aquí está. Entre más bobina tenga. ¿Puedo hacerte un dibujito ahí? Cuando más bobina tenga. Por ejemplo, depende de la velocidad. Tú tienes un motor, ¿verdad? Y normalmente tú tienes, ¿verdad? El común tiene el ron, ¿verdad? Y entonces, el ron. ¿Este viene de dónde? Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes aquí una bobina. Pero también puedes tener otra bobina adicional que es otra velocidad. Sí, y esta como conecta, así me entiende, hay la velocidad que viene. No, porque ya tú tienes la alimentación y entonces esta se alimenta aquí así. Esta se alimenta por un relay. Estaba viendo que aquí. Vamos a verlo aquí en el arrancador.
Miren el diagrama. ¿Para qué le está más difícil? Aquí está. La diagrama de conexión. Aquí te lo dice. Ese tipo sí. De resistencia de esa forma no es como aquella. ¿Este? No, la resistencia. Ah, esa resistencia. Es como ese tipo de forma. No es. No, es la misma, lo que pasa que no está ahí. No, ahora veo que tiene la conexión, eso pico. Ah, tiene la conexión. Ah, porque este es como si fuera un. Es de ese tipo. Sí, es de ese tipo, sí. ¿Cómo es? Brown, mi padre. Ese, pero se estoy hablando de ese tipo, ah, no me acuerdo cómo se llama. Es diferente, sí. Yo aquí, un capacito, entonces con los. Ok, míralo ahí. Aquí está lo de high, lo de low. Diagrama. Ahí está el diagrama. Y con los colores. Con los colores de high low. Dice que black es para high. Black y el red es de low. Sí. Y el capacito que llevan aquí. ¿El de low es la posición derecha o es? Low no es para low. Velocidad. Ah, lento. Velocidad. Más lento. Velocidad. Low es lenta. Y high es alta. Rápido. ¿Hicieron el diagrama ya de? Pero el diagrama nosotros lo vamos a hacer, no hace falta hoy que usted no va a hacer el diagrama en el aula. Luego para que aprendamos. Para que va a aprender. Hacemos lo mismo desde ahorita. Haceme. Ya, están haciendo por ahí un barbecue. Ah, está dando. Me estaba dando los ositos a. Un set, ¿cómo se llama aquí? ¿Cuánto trabajo? El black va a P1. El segundo es púrpura, P1. Bueno, vamos a clase teórica nosotros. Vamos para la próxima clase. La próxima, cuando vayamos otra vez, vamos a entrar entonces a profundizar también en cada uno de los. ¿Cómo trabaja esto? ¿Qué tiene adentro? Eso tiene. Ahí tiene una base. Este es un papel de. Te voy a mostrar una. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Enseñarle una. Oh, pero esto viene sin. Sí, pero lo hay de vacío, lo hay de placa, uno, ahí no me acuerdo cómo se llama el metal, el material ese que lleva adentro. No lo había visto por abajo. Black. Pero este aquí, el diagrama de él, yo lo estaba oliendo y dice, están haciendo a mi equipo ahí. Mira lo que te decía, y la pelea. Este es morado por combinación. Por ejemplo, este es un motor de inducción, ¿verdad? Como sencillo, ¿verdad? Ahí está. 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 Ahí está.
mira tú. Préstame la. Este es motor. Entonces, tendría que ser un tipo motor. Este tiene dos medium y high. Este tiene dos velocidades. Vamos a ver, o entonces aquí, vamos como el uno va jalando. Pero por lo tanto quiero que primero lo conozcan ahí para la próxima lesión. Arriba, ahora que coge plano y voy buscando ahí. Vamos a entrar por donde entra la línea y busca por donde entra la línea. Busca la línea para salir. Ok, traten de entender el diagrama ahí. Comienza con el gran. ¿Qué es esto que está aquí? El capacitor. El capacitor. Y entonces, ¿saben lo que es esto, verdad? Esto que está aquí. Cuando, fíjate, aquí te dice que cuando tiene líneas intermitentes, es, ¿qué significa líneas intermitentes? Solo, a ver. Dice aquí. Free wiring. ¿Qué quiere decir free wiring? Que es el alambre que tú estás tirando, que no es lo que viene con el equipo. Okay. Y viene, esos son los controles. Exacto. Entonces aquí viene que viene la línea, línea 1 y línea 2. Que vienen de la casa. O sea. Y esto que está aquí es el terminal block, ese que está ahí. Este. Primero entra el terminal block y del terminal block pasa ahí. Vamos a partir de ahí. Esto que está aquí, esto, ¿tú ves esto que está aquí? Esto es aquello. Este. Eso que está ahí. ¿Ok? Ajá. Ese es el relay de la temperatura, ¿verdad? Okay. El relay de los giros. Uh-huh. Vamos a elegir el relay, ¿ya? Entonces, esta que está aquí es esa que está ahí. Esta que está aquí. Exacto. ¿Dónde está el capacito? El capacito es el eje. Y este que está aquí. Y esto que está aquí es eso que está ahí. ¿Vale? Eso, lo que está es que cortado es lo que nosotros vamos a instalar. Sí, exacto. Lo finito, lo que es que cuando tú vienes a donde tú vas a entrar, ¿lo ves? Estos son los comunes. Estos son los comunes, exacto, que están ahí. Se ven, están aquí. No, uno no son. Lo que pasa es que ellos te ilustran aquí estos tres, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Todavía no lo cura. Fue no vimos pie con bola. No, tengo la línea, pero no tengo. Ah, porque ese es de low. Es de low. Es de la velocidad. Velocidad. Ya ese para cambiar la velocidad. Okay. Está en el star. El morado en inglés viene siendo el morado púrpura. Púrpura, PU. El púrpura va en STD.
al condensador. Vamos a hacer el condensador aquí. Sí, hay que hacerlo así. El condensador. ¿Ok? ¿Cómo se dice? 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 ¿C